Vamos con una noticia sobre Leo Messi que ha sorprendido y mucho sobre todo a los aficionados argentinos que siguen a la pulga. Y es que tal vez el PSG no figure entre los equipos más queridos en el mundo, una tendencia que se profundizó debido al trato poco amable que sufrió Lionel Messi durante su estancia en Francia. No obstante, el conjunto parisino recibió una defensa que resultó sorprendente, proveniente de un argentino que compartió vestuario con el propio Messi. Se trata de Javier Pastore, quien hizo una declaración que no pasó inadvertida. La trayectoria de Pastore en albiceleste incluyó ser dirigido por Diego Armando Maradona, jugar la Copa América de Chile en 2015 y, por supuesto, ser compañero de Messi. En algún momento se le vinculó estrechamente con el mejor futbolista del mundo y se le consideraba su socio. Hoy, desde la distancia, emitió una declaración un tanto incómoda para la pulga y el público argentino en general. Dijo lo siguiente: "No hablé de esto con él, pero eso es normal. Fue algo difícil celebrar a un campeón del mundo en un país que perdió la final. Significó mucho para el club no hacer algo importante para no acentuar un mal momento para Francia y para los jugadores de París que jugaron el Mundial". Así lo dijo, como decimos, el exjugador de Huracán a RMC Sport, añadiendo lo siguiente: "Cada jugador puede pensar lo que quiera. Sinceramente no sé todo lo que pasó en el PSG en los últimos 2 años porque yo no estuve allí. No fui compañero de Messi, no lo sé. Es algo entre el club y el jugador". Su declaración se basa en gran medida en su experiencia pasada, ya que llegó al Paris Saint-Germain en 2012 y se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Pero a pesar de todo eso, Leo Messi despierta pasiones que rozan la locura, tanto dentro como fuera del campo de juego. Esto quedó claro cuando visitó el restaurante Don Julio en el barrio porteño de Palermo, donde miles de personas se congregaron esperándolo al otro lado de la puerta. Por lo tanto, es sorprendente la anécdota compartida por Óscar Ustari antes de la final de la US Open Cup. Al igual que todos, el ex guardameta de la selección argentina recibió con sorpresa la noticia de que su amigo Leo Messi no jugaría para el Inter de Miami en la final ante Houston Dynamo. Más allá de eso, el exjugador de Independiente, quien actualmente trabaja en la televisión mexicana, hizo referencia a la fascinación que despierta el mejor jugador del mundo. Lo dijo así: "Se ve muy bien, es asombroso el impacto constante que genera Leo, ¿verdad?". Luego, Ustari, quien compartió equipo con Messi en las categorías sub-20 y la selección absoluta, reveló un detalle impresionante sobre una cena en South Beach con la estrella y Maxi Rodríguez. Lo dijo así: "El cambio que hizo él, tanto futbolístico como en la vida, le hizo bien. Casualmente, hace 10 días fuimos a cenar con él y no hubo ni una persona que se le acerque a pedir una foto". Así lo contó Ustari. Toda una rareza para una persona tan mediática y que genera locura por todas partes. Bueno, a pesar de la ausencia de Leo Messi en el FC Barcelona y las oportunidades perdidas en 2021 y 2023, Messi mantiene su amor inquebrantable por el club culé. Incluso lleva el escudo tatuado en su pierna izquierda, a pesar de que el vínculo parecía haber quedado herido por su retorno frustrado. Sin embargo, en las últimas horas, Messi demostró que no guarda rencor. El Barcelona compartió un post recordando la victoria en la Supercopa de Europa 2011 sobre el Oporto en Mónaco, con goles de Leo Messi y Cesc Fàbregas. La publicación incluyó una mención exclusiva al gol de Messi en ese partido. El Barcelona etiquetó al 7 veces ganador del Balón de Oro y Messi respondió dándole me gusta al post, lo que no pasó desapercibido para los aficionados que aún anhelan ver al argentino vestido de azul y grana, incluso aunque sea en un partido amistoso. Jorge Mas, accionista mayoritario de Inter Miami, se pronunció sobre esta posibilidad y prometió que Messi tendrá su despedida adecuada en el FC Barcelona. Por otra parte, después del partido entre Chicago Fire e Inter Miami, en el que el equipo de Messi perdió por 4-1, Sergio Busquets habló ante la prensa y habló, entre otras cosas, del estado físico de Messi. "Creo que Leo está muy cerca de regresar", expresó Busquets, aunque también comprende que no es necesario apresurar su regreso, ya que podría resultar en una larga ausencia.
en el futuro cercano. El capitán argentino se prepara para regresar a la cancha en el enfrentamiento contra Cincinnati el próximo sábado. Luego volará a su país para disputar el partido de las eliminatorias sudamericanas contra Paraguay el jueves 12 de octubre en el Estadio Monumental de River Plate a las 18 horas. Y en otro orden de cosas, la cuenta AFAPlay compartió un vídeo inédito que muestra el momento en que Messi levantó la Copa del Mundo el 18 de diciembre de 2022 en Doha. Estas imágenes nunca habían sido compartidas con los fanáticos, lo que emocionó a muchos al ver la alegría de Messi al cumplir su sueño. Los fieles seguidores de la selección argentina revivieron ese emotivo momento y expresaron su emoción en las redes sociales, destacando la pasión y la felicidad que Messi transmitía al contemplar la Copa del Mundo. Que te miren como Leo mira la copa, qué emoción, qué joyita hermosa, miren cómo brilla y me pone la piel de gallina ese momento. Estas fueron algunas de las reacciones de los aficionados a dicho vídeo. Pero a día de hoy lo más importante es que Messi se está preparando para su próximo retorno a las canchas. En medio de la ansiedad de los seguidores de Inter Miami, el comunicador deportivo Gastón Edul compartió la más reciente actualización. Lo dijo así: Leo Messi viene de jugar con la selección argentina y va a estar entrenándose acá entre el domingo 8 y el lunes 9. El capitán de la selección volvería a sumar minutos contra Cincinnati, así lo aseguró en la plataforma X. Bueno, vamos ahora con un anuncio que ha sorprendido a muchos y que implica a Leo Messi. Se trata de la lista de jugadores para los próximos dos desafíos de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los dos partidos serán contra Paraguay el próximo jueves 12 de octubre y contra Perú martes 17 del presente mes. Ha sido revelada la noticia más destacada, la inclusión de Lionel Messi, quien muestra signos últimamente de fatiga física. El camino hacia el evento principal comenzó con éxito para el albiceleste, que superó a Ecuador en Buenos Aires y a Bolivia en La Paz. En sus dos primeros encuentros, el entrenador busca mantenerse en la senda de la victoria, aunque es consciente de que se enfrentará a dos rivales de gran exigencia. A pesar de esto, el entrenador no solo tiene en mente al equipo nacional, ya que ha convocado a 34 futbolistas con el propósito de colaborar con Javier Mascherano, el entrenador de la sub-20, con miras al preolímpico sub-23 que se llevará a cabo en enero. Por lo tanto, aunque destaca la inclusión de Leo Messi y la ausencia de Ángel Di María debido a una lesión, también resultan llamativas las novedades relacionadas con los jugadores más jóvenes: Marco Pellegrino de Milán, Carlos Alcaraz del Southampton y Facundo Farías de Inter Miami. Mientras tanto, este pasado día 4, Messi no estuvo tampoco presente en Chicago con el Inter Miami, lo que se notó en gran medida y dejó al equipo con pocas esperanzas de luchar por el título de la Major League Soccer. En su estadio, el Chicago Fire derrotó contundentemente al equipo de Messi por 4-1, en lo que fue el quinto partido que el astro argentino se perdió de los últimos 6 que ha disputado su equipo. Ojo a las palabras al respecto del Tata Martino: lo han extrañado en Barcelona en su momento, el PSG en su momento y la selección argentina en su momento. ¿Por qué nosotros no vamos a extrañar al mejor jugador del mundo? Así se preguntó, como decimos, el director técnico de Inter Miami, Tata Martino, agregando: aun cuando nos toca ganar, también lo extrañamos y eso es totalmente natural. En dicho partido, el suizo Xherdan Shaqiri anotó dos goles en los minutos 49 y 73. Su compatriota Maren hizo lo propio en los minutos 62 y 65. Por su parte, el venezolano Josef Martínez marcó de penalti el único gol de los visitantes. Messi está tomando un descanso para llegar en óptimas condiciones a la etapa decisiva del torneo local, donde su objetivo es clasificar a Inter Miami para los playoffs. Su regreso está programado para el próximo sábado, cuando se enfrenten al Cincinnati Football Club a las 20:30 horas, antes de incorporarse, como decimos, a la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni para los próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, como todos recordaréis, a comienzos de septiembre se reveló la lista inicial de 30 candidatos al Balón de Oro y ahora,
A solo un mes de la ceremonia de premiación al mejor jugador de la temporada, France Football ha iniciado una campaña en las redes sociales para anticipar el gran evento. Cada día presentarán un vídeo dedicado a uno de los contendientes por el prestigioso galardón. En esta ocasión, el turno ha sido el de Lionel Messi. La gala de entrega del premio se llevará a cabo el 30 de octubre en el Teatro Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia. En tierras francesas se dará a conocer el ganador del Balón de Oro 2023. Por otra parte, también hay mucha expectación con Leo Messi a nivel de selecciones. La próxima fecha FIFA se avecina y la expectación entre los seguidores de la selección argentina es inmensa. Tras las victorias en los dos primeros encuentros, el equipo dirigido por Lionel Scaloni aspira a mantener su racha triunfal. Sin embargo, una de las incógnitas más grandes gira en torno a la convocatoria y la presencia o ausencia del capitán Lionel Messi. El astro argentino continúa en proceso de recuperación de su lesión muscular mientras se encuentra en el Inter Miami. Gerardo Martino reitera constantemente: no asumiremos riesgos, y esto parece referirse especialmente a la posible participación de Messi en los últimos encuentros del equipo de Florida, donde buscan clasificarse para los playoffs. Pero ¿qué sucede con su participación con la selección argentina? De acuerdo a informaciones de medios de Estados Unidos, se prevé que Messi regrese a los terrenos de juego el próximo sábado en un partido crucial contra Cincinnati, una cita importante para Miami. Al mismo tiempo, en la selección tienen la esperanza de que el capitán sume minutos para recuperar su ritmo de juego. Según el periodista Leonardo Paradiso, de TN, la presencia de Leo Messi en los próximos encuentros del albiceleste no debería estar en duda y se espera que viaje para unirse a sus compañeros. Por supuesto, aún no existe confirmación oficial y se tomará una decisión partido a partido en función de la evolución de la salud del propio Messi.